los hombres sin un deber. A tu diferido, han invadido la calle. ¿Qué más falta? Seis pintas para la comida. Llega mayonesa. Mi amor, vamos a cambiar. Mayonesa, huevo, sí. Hola, chicas. Sí. Me estoy yendo al mercado y estoy toda ojerosa. Sí. Pero, vamos a... Voy a ir al mercado a comprar unas cosas que falta para el evento de hoy día. Y no he dormido casi nada, por eso que estoy así. Y bueno, vamos al mercado. Estoy con Tisha porque ahí me se ha querido quedar jugando. Y acá estoy con Juan y la bebé. Así que vamos a comprar. A Sasha le gustan los perros. Cada vez que ve un perrito se emociona. Bueno, chicas, nosotros estamos ya a punto de salir para la reunión. Así que después ya van a ver el video en el canal. Así que estoy emocionada, nerviosa y contenta. Así que nos vemos en el video en el canal. Bye bye. Bye bye. Y compartir. Chica. Ella también hace videos. ¿Está volteado? No, es que tiene demonios cínicos. Y la han puesto ahí para que te lo haga su video. Bueno, con ustedes, nuestra hermosa y querida amiga Paola. ¡Cabo de Olmón! La Paola está con sobrina, no sé. ¿Por qué te viniste para acá? Pero estoy feliz de poder cumplir un sueño tan bonito, de poder conocer a la chica que me viene y poder
compartir con ustedes. Expresar mis sentimientos, ustedes saben cómo soy yo, no soy tan demostrativa de sentimientos, pero cuando lo hago, simplemente lloro. Pero bueno, muchas gracias, de verdad, no sé qué más puedo decirles, de verdad, y gracias a cada uno de ustedes por haber venido. Estoy súper feliz y creo que es uno de los días más felices, estoy súper cansada, sé que más de salir. Gracias, de verdad. Yo no soy la que tiene que hablar, pero ahorita viene, estamos pidiendo otro niño. Si le quieren decir, hacer alguna pregunta a Paola, alguna cosa que quieran, vamos a hacer un video con cada uno para que pueda hacer sus preguntas y él les pueda responder y que las pueda conocer mejor. ¿Ok? Un ratito. En el grupo y no sé, de verdad sí me sentí muy emocionada, hasta me sentía tan nerviosa que no quería ni salir, quería meterme ahí con las maletas hace horas. Y es que de verdad, sí, es diferente estar al otro lado con ustedes y saber que te esperan y que te están preparando algo. No sé, me pone súper nerviosa porque no sé cuál va a ser mi reacción, porque de por sí yo soy bien y yo no tenía mi conciencia. Pero de verdad sí estoy muy contenta porque me hicieron sentir muy especial y mi país, Colombia, y la verdad que se sentí muy feliz y muy agradecida por cada uno de ustedes por haberme hecho este detalle. Gracias. Ahora tenemos otra hora. ¿Qué día me vas a pintar? El día que vaya a tu casa. En estos días voy a tu casa, ¿ya? Bueno, también tengo que ir a visitar a mis tíos, que son sus abuelos de mi sobrina, de mi tía, que es hermana de mi papá y mi papá. Y bueno, tengo que ir estos días ya que estoy un poquito más desocupada. Y bueno, voy a ir. Hoy día también se hicieron donaciones en la reunión que tuve. Y bueno, ya fueron a entregarlo a la salida, que ya acabó. Fueron a donarlos. Y me muero el sueño, me muero el sueño, de verdad, chicos. Estoy bien, bien cansada. Y bueno, vamos a ver qué hacemos mañana. Y todavía sigo teniendo salpullido. Allá. Tengo salpullido todavía por el calor que hace, pero acá es donde no me para. Y está, me da picazón. Y y bueno. Yo de aquí ya me voy a echar a descansar porque ya no voy a hacer otra cosa más. Sí, vas a acompañar. Y bueno, voy a acompañar a mi prima nada más a que se va a dormir allá en la casa de mis abuelos. Y lo voy a acompañar con Juan para que vaya. Ay, ustedes se quedan, ¿no? Bueno, ya hasta mañana van a estar ellos, así que vamos a ver qué hacemos mañana, porque mañana sí tengo que salir temprano, pero ya después ya no. Tisha está que juega con patines y está que quiere que le compren patines, pero yo te enseño. Ya cuando llegue a Japón ahí le voy a comprar mejor. Él tiene lucecitas, ¿no? Ya se está haciendo a las 3. ¿Ves? Claro, y bueno, otra vez. Listo. Ahora sí se ve más clarito. El otro, ya. Bueno, y mi sobrino no necesita ponerse sus lentes, y tiene sus ojos claros. Cabe que tengo que ponerme. Ya, otra vez. Bueno, chicas, no sé si se
no sé si se me ve o no, pero al menos se me ve un poquito. Bueno, hoy día pasé uno de mis mejores días, a pesar que estuvimos un poquito atrasados por la hora. Y bueno, no encontraba taxi para llegar al lugar, entonces se me hizo un poquito difícil. Y bueno, lo que también nos quedamos contentas es que pudimos al menos donar unos víveres para poder apoyar. Ustedes saben que ahorita Perú está pasando una crisis un poquito difícil. Estamos sufriendo de que a veces no hay agua. Aquí tampoco no hay agua, chicas. De vez en cuando hay agua, si es poco. Pero uno trata de sobrellevar las cosas. Y bueno, quiero agradecer a todas las chicas que, ¿cómo se llama?, el día de hoy se preocuparon y estuvieron presentes. Y bueno, simplemente quería agradecerles. Ya luego van a poder ver el video en el otro canal. El video creo que es muy largo, a pesar de que ha sido ahí se hunde Juan. Casi me golpeó la pierna en alto. Y bueno, ahorita no sé a qué hora es, ya es tarde, así que necesito descansar porque como ayer hemos salido, hemos llegado como a las 5, casi a las 6, ¿no? 5:55. Ya bueno, casi a las 6 de la mañana. Ya y estoy muerto, mi esposa no me quiere. Y yo me he levantado como a las 8:30 más o menos de la mañana, o sea, he dormido como 2 horas. Y me he puesto, levanté a mi esposo después para poder hacer las... Sí, te dejé dormir un poco más. Bueno, no, después ya lo tuve que levantar porque la verdad nos quedaba poquito tiempo. Me tenía que lavar bien el cabello, para que me lo dejaron muy bien esta vez. Me dejaron muy bonito porque solamente quería que retocaran un poquito las puntas. Y el día de hoy lo han arreglado y me gusta más ahora cómo ha quedado. Y bueno, ya mañana les puedo editar video. Hoy día no lo voy a hacer porque estoy cansada y necesito descansar y recuperar un poco de mi sueño. Creo que mi esposo también necesita recuperar su sueño. Y ojalá que mañana pueda haber agua, porque la verdad todos estamos sufriendo con el agua. Y nosotros también queremos agua porque también queremos lavar ropa y no se puede a veces lavar ropa. Por eso, o sea, Perú a veces pasa esa situación ahorita, más por los huaicos que está pasando. No puedo visitar a mis abuelos de Ica por esa razón, porque por el huaico es peligroso. Y más que yo pienso viajar con mis hijas, entonces se me hace más difícil todavía poder viajar. Ojalá que se recupere todo, tío, al menos... ¿Tío, se puede poner los patines? No, ya no. Ya se lo puso y ahí está patinando. Y bueno, ojalá que... Aunque sea antes de viajar y irme a Japón, ojalá que se pueda viajar. Ay. Y bueno, ya ojalá que pueda ir, porque la verdad me he quedado con las ganas de poder ir. Usted sabe que ahorita está bien peligroso esto del huaico, y si yo viajo con mis hijas y pasa algo, ellas van a sufrir mucho y no quiero arriesgarlas por esa situación. Y bueno, ojalá que todo eso pase, porque sí está feo, porque falla el internet, falla lo que es el agua a veces viene sucia y hay que vivir con eso. Y bueno, chicas, estoy cansada, bien cansada, pero feliz, contenta, por lo que el día de hoy ha sido un bonito día, aunque como les digo, estábamos un poco atrasados con el tiempo. Yo pude traerme algunos regalitos de Japón. Me traje unas cositas que tenía, que quería regalarles, lo tenía guardado y lo traje para ustedes, ¿no? Para sortearlo. Y también gracias a Bioderma, que me regaló unas muestras para poder obsequiarles. Y dos... Me hice gracias a mi esposo, que ha estado como un burro cargando cajas. Ay, bueno, también a mi esposo, chicos. De verdad que estoy bien cansada. No sé cuánto va a durar ese video, pero voy a tratar de poner lo máximo que se pueda, porque ya el último no salí despidiéndome, pero ya les voy a hacer un pequeño resumen también. Y qué más les iba a decir. Ah, también les quería decir de que el video que yo hice de los regalos de México, varias personas como que lo malinterpretaron, mi cansancio.
con que no me gustan los regalos. ¿Cómo voy a ser malagradecida en decir no me gusta o algo? Uno siempre acepta los regalos con mucho cariño y yo los acepto con mucho cariño. Simplemente es que estaba cansada, el horario para mí es difícil ahorita acostumbrarme. Hasta ahorita estoy sufriendo un poquito, aunque en la tarde a veces me da muchísimo sueño, pero trato de estar bien y como que ordenarme un poco en el horario. Y en ese momento que yo había grabado era más o menos como las 3, 4 de la tarde, y a esa hora justamente me daba sueño horrible, y más por la luz y todo eso. Aparte que tuve un accidente con la luz porque me llegó rota, entonces tuve un pequeño problema con eso, pero trato de hacer lo posible en el canal. Yo gambateo. Bueno, trato de hacer todo mi esfuerzo, chicas. Yo llegué acá y pasó esta situación de acá en Perú y me ha perjudicado un poquito. No voy a decir, tampoco no les voy a exagerar y les voy a mentir. Simplemente sí me chocó un poquitito, nada más en lo que es mi trabajo, mis cosas, porque hubo internet, pero después todo un día entero no hubo internet, se iba el internet y todo eso, toda la gente de acá no tenía. Yo no vivo en un lugar de dinero, en una zona de gente adinerada. Entonces a veces dicen también que es por zonas, que a veces llega a veces el internet, no sé qué problema, no sé cómo es ese chiste. Pero bueno, mañana tengo una reunión con la gerente esta, con la representante gerente, creo, de Bioderma, y mañana la voy a ver. Así que mañana tengo que levantarme temprano para eso. Y bueno, chicas, estoy muy contenta, muy agradecida, pero está un poquito cansada. Y quiero agradecer a todas las chicas que estuvieron ahí, las que estuvieron en las transmisiones. Muchísimas gracias a los grupos que fueron el día de hoy. Fueron poquitas. Para mí fueron bastante que las que fueron, porque para mí de verdad yo agradezco, sea poquito, bastante, yo feliz de la vida con lo que pasó hoy día, estoy muy contenta. Y bueno, ahora mañana, esta semana, estos días mejor dicho, tengo que ver ahora lo de mi cumpleaños, porque bueno, mi esposo me quiere también festejar mi cumpleaños. Yo le dije, si no se puede no importa, pero mi esposo insiste con que me haga mi cumpleaños, entonces dije, bueno, está bien. Yo la verdad me sentía un poquito mal por lo que iba a hacer la reunión hoy día, pero no quería fallar, no quería fallarles porque yo les había prometido esta reunión. Y aparte de eso también colaboramos en reunir hacer unas donaciones, no solamente fue una reunión y nada más, simplemente que también hemos colaborado y hemos puesto nuestro granito de arena el día de hoy. Así que chicas, ya me voy a descansar, no les sigo platicando porque tal vez se van a aburrir conmigo, porque sé que algunos tal vez se aburren, pero trato de hacer mis videos lo más natural posible y mostrarles dónde yo vivo, cómo es y todo eso. Y bueno, yo no vivo en un lugar de dinero, como ya les he comentado, vivo en un lugar muy humilde, en un barrio muy humilde, pero muy alegre, y me gusta, me siento más como que... me siento mejor acá que cuando me voy a un lugar bien pitucón. Así, no sé, me siento mejor acá que allá. Y bueno, chicas, ahora sí me voy a descansar. Me disculpan, pero esta vez se me cierran los ojos. Las quiero mucho y muchas gracias por acompañarme. Pero ya me voy a descansar porque estoy muy cansada. Así que, chicas, nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye.